Lo prometido. Muchas gracias, Roxas. Otro tesoro más para compartir. Yo también tengo un regalo para todos. ¡Wow! Oye, ¿te apetece ir a la isla? Tidus y Waka están liados con su partido y no quieren ir conmigo. Uy, no, lo siento. Vaya, ¿por qué no? ¿Te acuerdas de aquellos chicos que venían por aquí con nosotras? ¿Riku? Sí. Me pregunto qué habrá sido de él. Le echo mucho de menos. Está muy lejos. Pero sé que le volveremos a ver. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Y el otro chico? ¿Qué otro chico? Ese que siempre estaba con Riku y conmigo. Jugábamos en esa isla. Antes recordaba su voz. Pero ya no. Tampoco su cara ni su nombre. Me da rabia. Así que he decidido no volver a esa isla hasta que lo recuerde todo sobre él. ¿Seguro que no te lo has inventado? ¿Namine? Namine. ¿Qué me está pasando? ¿Quién eres? Yo no me llamo así. Soy Kairi. Kairi, yo te conozco. Eres la chica que le gusta. ¿A quién? Por favor, di el nombre. Soy Roxas. Vale, Roxas. ¿Pero cómo se llama él? ¿No recuerdas mi nombre? Muchas gracias, Kairi. Está bien. Supongo que puedo darte una pista. Empieza por ese. ¿Estás bien? ¿Qué es eso? Una carta. Se la escribí ayer al chico que no recuerdo. Yo sé que esté donde esté, le encontraré algún día. Y cuando terminé de escribirla, recordé que hicimos una promesa. Algo importante. Esta carta es el comienzo, lo sé. Vaya. Espero que le llegue. Seguro que sí. Empezaba por ese.
¿No? ¿Sora? Restauración al 79%. Su progreso es asombroso. ¿Qué ha sucedido? El encuentro de Laminé con Roxas puso su corazón en contacto con el de Kairi. Y eso, de paso, ha afectado a Sora. ¿Entiendes? Laminé es todo un prodigio. No nació como los otros incorpóreos. Puede interferir en los corazones y los recuerdos de Sora y de quienes están con él. ¿Quién es el origen de su incorpóreo? Podría decírtelo. Pero quizás tú podrías iluminarme antes con tu verdadero nombre. Es Hansen. Es un honor, Hansen. Estaba soñando. ¿Pero era todo un sueño? Solo quedan 3 días de las vacaciones de verano, así que ni nombres los deberes. Quedamos en que los terminaríamos hoy. Ayer me caí de la torre de la estación, ¿no? Entonces no estarías aquí. Pero tío, te faltó un pelo. Dejad de cambiar de tema. Vale. Tú ganas. Haremos los deberes. Maldita redacción libre. Bueno... ¿Alguien tiene alguna idea brillante para el tema? Podríamos estudiar las cosas que me están pasando. Ya sabéis, los sueños y esos tipos de blanco. Ni hablar. ¿Por qué? Mira, algo raro os ocurre a la ciudad y a ti desde que robaron las fotos. Pues mañana registraremos el pueblo y averiguaremos qué está pasando. Todos nos echarán una mano. ¿Todo eso por mí? Voy a por unos helados.